Buenos días, Pau Capel. Estamos en la tienda Icono de North Face en Chamonix, a punto de abordar la tercera de tus aventuras en el Ultra Trail Mont Blanc. Cuéntanos. Pues eso, como bien dices, la aventura igual la más larga que he hecho hasta ahora, con muy buenos recuerdos del año pasado en la TDS, pudiendo ganar la carrera y después en la otra en la CCC, así que nada, este año en la larga, 170 kilómetros, expectante con el tiempo, con ganas para empezar y sobre todo muy motivado por los corredores que habrá, así que nada, con el equipo ya estamos todos preparados y muchas ganas. Para que la gente se haga una idea de los distintos planetas que habitamos los populares y los élites aquí en Chamonix, yo el año pasado también corrí la TDS, no hice mala carrera, acabé en el tercio de cabeza y tardé 27 horas, pero Pau, ¿tú cuánto tardaste que llegaste primero? Pues creo que 14 horas 15, si no me equivoco, o 40 o no, algo así. Pero bueno, al final el tiempo, yo siempre lo digo, el tiempo que hiciste tú, por ejemplo, el que hice yo, hay horas de diferencia, obviamente, pero al final vivimos lo mismo, pasamos por el mismo sitio y nos quedamos con el mismo recuerdo, y eso es lo más importante. Pero bueno, obviamente, intentamos ir lo más rápido posible, porque por detrás, por ejemplo, el año pasado, este año también por delante, habrá corredores que quieran correr más rápido que yo, claro. Realmente, tú sabes que venir aquí, tú eres todavía muy joven, ¿ves? Y encontrarte en la mejor edición de la historia, lo comentábamos antes, fuera de cámara, en fin, no da la tentación de buscar otra carrera alternativa donde poder brillar, porque aquí brillar y rendir a un nivel excelente puede ser quedarse fuera del top 10. Yo creo que no existe nada parecido, ni siquiera ni este año ni otros años antes, a la densidad que tenemos este año de corredores. Sí, pero creo que es por eso que no me cambiaría a la CCC o TDS, por, más que nada por poder correr esta edición, que es la más potente que hay, y creo que pasará solamente esta vez en Ultra Trail. Es muy difícil que vuelva a suceder. Así que para mí es un orgullo poder hacerla, acabe lo que acabe. Si acabo el 20 porque han ido 19 que han ido más rápido, pues chapo por ellos, pero yo iré a hacer mi tiempo y intentar estar delante y luchar lo máximo que pueda. Sí, porque solo de españoles pues tenemos a Kilian, tricampeón del UTMB y campeón de todo, Pau, campeón de la TDS y top 5 de la CCC, Miguel Heras, plata en el UTMB, en la prueba reina, Tofol Castañer, plata en la prueba reina, y podíamos solo con españoles. Y Javi Domínguez, que está por allí. No, Javi Corretor. Corretor, pues mira, este muchas año. Gracias mira. A todos. No, pero pues mira, mejor, pero no. Es verdad que después tienes a François, tienes a Xavi Tebernat, tienes americanos. Realmente es un nivel increíble. Y bueno, pues estaremos allí. Oye, si tenemos, mira, el dorsal 17, hay 16 delante mío, e intentaré estar. Pues si puede ser en el top 10, top 15, top 20 o lo que sea, pero llegar a meta creo que es lo más importante ahora mismo. Pau, tú eres uno de los corredores que saben sacarle mucho jugo al uso de bastones. Yo, por ejemplo, entrevistaba esta mañana a David Laney, me dice que él no quiere saber nada porque lo ha intentado, pero no logra sacarle el tranquillo. ¿Qué palos usas y qué tipo de uso haces? Porque, por ejemplo, a Luis le vemos hacer unos palos con una palanca enorme, porque con el tren superior que tiene, él puede mover hasta... En el caso tuyo, ¿cómo lo haces con eso? Yo, mira, la verdad es que antes no usaba hasta que aprendí a usarlos, que es importante. Y después, ahora sí que es cierto que es una parte, pues creo que importante para mí en los ultra trails, y más si son de montaña, con desniveles. Y yo en esta edición usaré unos Kinetic, un modelo nuevo que han sacado que me gusta, además es muy ligero y creo que, como es también lo que me ves corredora, es una carrera que se puede correr, creo que los usaré, pero también los tendré que tener plegados y con poco peso, por lo tanto he escogido esta opción. Y uso unos palos de 1,20 de altura, así que para mí es suficiente. Y bueno, me gusta llevarlos, no me supone un problema y creo que saco más partido que no perjuicio. Muy bien, y antes comentábamos también las zapatillas que vas a usar, porque encima este año el hecho de tener buena tracción en esta tierra negra de Alpes y que hay mucha agua. Ajá. Y se forma barro por el pisoteo de los pelotones que van a correr antes que vosotros. Sí. por el terreno. ¿Por qué zapatillas apuestas tú en particular? Yo uso las Ultra Endurance, para mí son las mejores que tiene North Face, con una zapatilla un poco más pesadita que la Ultra Vertical, por ejemplo, pero con mucha estabilidad, un taco muy bueno, para más para estos terrenos que pueden resbalar, así que para mí es zapatilla perfecta para correr esta carrera y todas las carreras, vaya. Muy bien,
Y muchas veces los populares piensan que vosotros aquí tenéis un equipo profesional de la marca que os apoya, que os sigue y tal, pero... Quédate quieta ahí. Yo creo que para ti, ¿sabes?, también hay algún otro apoyo que es fundamental, ¿no? Sí. Aunque solo os dejen tener acceso al apoyo externo, creo que son 4 o 5 puestos de los 20, ¿sabes? ¿Cómo lo manejas tú eso? Pues no, para mí es importante. Ahora hablaba pues con ella, con Marta, que muchas veces la he nombrado y es la parte vital para mí. Y después, bueno, vienen mis padres, mis hermanos, mis cuñados, mis suegros. Somos 15 personas en el equipo, así que todas ellas son familia. Y para mí es, bueno, es vital llegar al avituallamiento y verlos a ellos. Al final, si alguien te tiene que decir espabila, mejor que sea tu pareja o tus padres que no alguien del equipo, que lógicamente lo agradeces, pero siempre es mejor mi familia. Y bueno, tengo la suerte de que han podido venir todos y es por eso que quiero salir y llegar a meta. Y que sea una fiesta para todos. Exacto, y pasárnoslo bien, llegar, comer, cenar y eso, que sea una fiesta. Muy bien, pues mucha suerte, Pau, nos veremos. Muchas gracias.